Hola, bienvenidos a este programa que se llama Silver Lines, Líneas Plateadas. Mi nombre es Silvina, soy artista visual y voy a acompañarlos en este nuevo camino de expresión a través del dibujo. Hace muchos años, una profesora que tuve en la Escuela de Bellas Artes me dijo algo que cambió mi vida. Una de las cosas que ella siempre decía era que dibujar es como escribir. Y eso a mí me abrió un nuevo camino porque el dibujo no es solamente algo que uno aprende en la Escuela de Bellas Artes, sino que es un modo que cualquiera y cada uno de nosotros puede escribir y puede también dibujar. Para mí eso es súper importante que tenerlo en cuenta en estas nuevas series, porque no hay un buen modo de hacer las cosas o un mal modo de hacer las cosas. Cada uno hace las cosas de acuerdo al modo único en el que se expresa, como nuestra caligrafía. Ninguno de nosotros tiene la misma letra cuando escribimos a mano, ¿cierto? Con el dibujo pasa exactamente lo mismo. Y durante estas series de 8 capítulos vamos a aprender diferentes técnicas de dibujo con cosas que podemos conseguir fácilmente en los art stores o también podemos también encontrarlos en casa. Cada una de las inspiraciones que les voy a demostrar son cosas que podemos encontrar fácilmente en la naturaleza o que también podemos encontrar en casa, porque la idea es aprender a ver las cosas de un modo diferente y eso es algo que uno aprende entrenándolo. Básicamente en las 8 series vamos a tener diferentes segmentos. El primer segmento es un segmento en donde voy a introducir lo que vamos a hacer en el día. Vamos a hacer algo que se llama warm up. Vamos a, digamos, a entrenar antes de hacer el proyecto del día. Luego vamos a hacer un proyecto del día y luego les voy a dejar alguna inspiración o algo que hacer en casa para seguir entrenando nuestra visión. Cada una de las cosas que voy a recomendarles y que vamos a hacer juntos en este camino son cosas que practiqué primero conmigo misma. Y eso también es importante de, digamos, de tenerlo en cuenta, porque son cosas que yo practico a diario. Son cosas que a través de todos estos años en el mundo del arte me han ayudado a seguir construyendo mis habilidades en el dibujo y además que también hay ciertos secretitos que hacen que nosotros podamos inspirarnos y abrir el canal de expresivo. Creo que eso es fundamental que tengas en cuenta cuando empiezas a dibujar y cuando empiezas, digamos, a reconocerte a través de las líneas. Las líneas que son únicas y que solamente tú puedes escribir, solamente tú puedes dibujar. Ni mis líneas ni las tuyas van a ser iguales y también van a ver que en cada uno de los proyectos de arte, si bien yo les ofrezco una inspiración, cada uno tiene cosas diferentes en casa, ¿cierto? Eso está bien también, porque la idea es que nos encontremos en un espacio que es cotidiano para ti, que es en tu casa, y con las cosas que tienes en casa puedas dibujar, ¿cierto? Así que bueno, vamos a empezar en el día de hoy con la introducción de los materiales de arte. Voy a introducirlos en los materiales que vamos a utilizar en las series. En dibujo utilizamos obviamente papel, lápiz y también hay diferentes técnicas para dibujar, ¿no? O sea, podemos usar una técnica con lápiz, técnicas con carbonilla, que ahora les voy a mostrar lo que es, pero también podemos dibujar con cosas que tenemos en casa. Pero hoy les voy a mostrar, digamos, los materiales tradicionales del dibujo, que va a ser más fácil para ustedes saber qué tienen que juntar en casa. Lo primero que tengo acá es el papel, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de papel. Hay papeles que son más gruesos, hay papeles que son más finitos. Eso se llama gramaje. El gramaje en el papel, eso es algo importante dependiendo de la técnica que vas a utilizar. También los diferentes papeles tienen texturas. Es importante que sepas que elegir qué tipo de papel quieres. Pero sin embargo, hay papeles que también podemos encontrar en casa que quizás nunca se nos ocurrió que los podíamos utilizar, como es el papel de los libros viejos. Yo utilizo muchísimo el papel de los libros viejos porque generalmente traen una textura muy especial y a mí me gusta mucho el color amarillento que trae el papel antiguo. Entonces a mí me encanta. Otro papel que también puedes utilizar y que nunca quizás se te ocurrió es el papel craft, que se utilizan en las bolsas del supermercado.
Bueno, ese papel lo puedes recortar y también puedes utilizar ese papel que ya tiene un cierto color y que también eso ayuda, digamos, a que el dibujo tenga una cierta variación y una cierta riqueza en términos, digamos, de color. Hay también papeles más finitos, como es el tissue paper, que vamos a utilizarlo también, que es el papel, estos papeles finitos que se utilizan para envolver regalos o que pueden venir también envueltos los zapatos, que esos también los puedes guardar y tenerlos aparte para poder hacer diferentes proyectos que vamos a hacer en las series. Y otros papeles también que son interesantes son los papeles hechos a mano. El papel reciclado es un tipo de papel que a mí me encanta porque generalmente no solamente ayudas al medio ambiente, sino que puedes introducir diferentes tipos de texturas que también enriquecen y ayudan a que tu trabajo se realcen. Entonces eso por ahora es lo que vamos a aprender respecto a papeles. Cualquiera de estos papeles pueden funcionar bien para cualquiera de las técnicas que utilizamos. Y otra cosa importante de tomar en cuenta es que los papeles que tenemos para las impresoras, el papel que compras que es común para imprimir, ese papel también te puede servir. La primera técnica que vamos a hacer y que de hecho hoy vamos a hacer nuestro primer warm up y vamos a hacer también nuestro primer proyecto es la técnica con lápiz. Una cosa importante saber es que todos los lápices vas a ver que en la parte de arriba tienen una letra o que tienen un número. Eso tiene que ver con la blandura, lo que llamamos en arte la blandura que tiene la mina del lápiz. Eso lo que significa es que cuanto más graduación tiene el lápiz, por ejemplo, tienes lápices que son 2B, o 3B, o 4B, o 6B. El lápiz 6B, por ejemplo, es un lápiz súper blando, te permiten obtener colores bien oscuros en tu dibujo. Entonces eso es súper importante de tener en cuenta. Nosotros vamos a usar el lápiz común, que es el lápiz HB, que lo puedes encontrar en cualquier librería y si tienes hijos probablemente son los lápices que se usan para la escuela. Ese es el lápiz que vamos a utilizar y todo el mundo, digamos, puede conseguirlos en cualquier lugar. Vamos a utilizar una goma común también. Vamos a utilizar también sacapuntas, obviamente para sacarle la punta a tu papel. A tu lápiz. Y eso, bueno, es como súper importante que lo tengas a mano. Y otra de las cosas, bueno, otra de las técnicas que vamos a aprender es la técnica de la carbonilla. La carbonilla es prácticamente un stick, como un palito, como ves. La diferencia que tiene con el pencil es que en el lápiz tú solamente dibujas con esta parte del lápiz y vamos a aprender a usar y a ver cómo vamos, de qué manera vamos a utilizar el lápiz, ¿cierto? Hay diferentes maneras. Esta es una manera, hay otras posturas que te ayudan de pronto a iluminar las diferentes partes de tu dibujo y bueno, eso lo vamos a ver más tarde. Pero en el caso de la carbonilla es prácticamente un lápiz de carbón, ¿cierto? Es como un stick, es como un palito que básicamente puedes utilizarlo en todas partes. Puedes utilizarlo así, puedes utilizarlo así, vas a ver que se rompe fácilmente. Y es un material de arte y es una técnica súper, súper popular que puedes conseguirla en cualquier artística cerca de tu casa. Así que eso es también económico. Hay diferentes grosores. Vas a ver que la carbonilla tiene, por ejemplo, grosores que son grosores, digamos, que son verdaderamente anchas y otras que son súper finitas. Yo personalmente siempre uso la carbonilla que es más finita, que ahora te voy a mostrar. ¿Por qué? Porque para mí es mucho más fácil de manejar las líneas. Hay veces que utilizo la que es un poquito más gruesa y generalmente en estos paquetitos te vienen diferentes grosores, así que es como muy fácil de conseguir. Algo importante de tomar en cuenta con la carbonilla y con el pincel, y con el lápiz, es que hay diferentes tipos de gomas. O sea, tú puedes usar la misma goma para todos, pero hay gomas que son, por ejemplo, más específicas para carbonilla, que son como estas, que son gomas que son mucho más blanditas, con las que puedes lograr diferentes tonalidades de luz. Eso también lo vamos a ver más adelante. Pero si tienes una goma común en casa y decides que te encanta la carbonilla y quieres comprar carbonilla y quieres hacer carbonilla, sabes que también, y yo eso también lo voy a recordar en nuestras próximas lecciones, es importante tener una goma
que realmente te ayude con el shading, con las diferentes tonalidades de grises. Las carbonillas también vienen en lápices y con diferentes también tonos. Hay carbonillas que son negras, así como los lápices de colores que tenemos, el lápiz gris con el que dibujamos y los lápices con colores. Con las carbonillas pasa algo similar. Hay básicamente los colores, digamos, más tradicionales en arte son los colores que llamamos sepias, que son como marrones, son muy bonitos también y vienen tanto en stick, en palito, como en lápiz. Y también, bueno, los diferentes tipos de blanco. Probablemente la gran diferencia entre el stick, entre el palito de carbonilla y el lápiz de carbonilla, es que en el lápiz de carbonilla probablemente te vas a ensuciar menos. Vas a ver que es muy blanda, el palito es súper blando y puedes lograr tonalidades de negro muy, muy intensas, y eso es algo muy bonito y muy característico también de la carbonilla. Otra de las cosas que probablemente tienes que tener en cuenta cuando utilizamos carbonilla es que vamos a necesitar un fijador. Hay fijadores que son profesionales como este, que digamos no pretendo que cada uno compre un fijador profesional, pero si tienes en casa fijador de pelo, funciona muy bien. Y de hecho eso era lo que usé durante toda digamos mi carrera en Fine Art School. En la Escuela de Bellas Artes, todo el mundo utilizaba eso. Entonces, si tienes el fijador de pelo, que si tienes en casa o de pronto, o sea, bueno, es bastante económico y también, bueno, sirve para fijar la carbonilla, porque la carbonilla es como un polvito y ya te vas a dar cuenta cuando lo trabajemos. Otra de las cosas convencionales, pero probablemente no lo vamos a usar, es la técnica de tinta. Esto es un plumín que utilizamos en el dibujo a la tinta, que bueno, solamente se los quería mostrar porque yo personalmente trabajo mucho a la tinta y me encanta, y se los quería presentar. Pero no creo que vamos a utilizar esto durante las series, pero es importante que lo tengan en cuenta porque es otra técnica muy popular de dibujo. Ahora, dentro de las cosas no convencionales que vamos a utilizar, son, por un lado, ramitas de árbol. Con las ramitas de árbol vamos a aprender de qué manera podemos sacarles punta y utilizarlas también como plumín. Y en una de nuestras series vas a ver que, bueno, que vamos a utilizar estas ramitas que básicamente cuando les sacas punta puedes también jalar la tinta de café que vamos a hacer y podemos dibujar. Así que bueno, los palitos, así que si tienes cerca un parque y te gusta dar caminatas, bueno, quizás es una buena idea que juntes palitos, uno o dos palitos. Fíjate que el grosor del palito sea más o menos el grosor de un lápiz regular. De esa manera va a ser muchísimo más fácil para nosotros poder sacarle punta. Entonces, eso, si quieres juntar eso en el parque, está muy bien. Y lo otro que puedes utilizar, si no tienes pinceles en casa, los pinceles de make-up sirvan muy bien. Cualquiera de ellos puedes utilizarlos y funcionan súper bien, especialmente si estás utilizando técnicas al agua. Otra de las cosas, bueno, finalmente, una de las cosas que es importante que tengas a mano quizás es una cinta, cualquier cinta que tengas en casa. Esta es una cinta de papel, pero cualquier cinta que tengas en casa sirve para fijar tus trabajos. Hay dos cosas importantes que también tienes que tener en cuenta, que es respecto a dónde vas a dibujar. A mantener la limpieza del espacio donde vas a dibujar en tu casa, no importa en dónde dibujes, pero sí es importante que cuando dibujes tengas como tus materiales a manos y organizados. Una cosa que utilizamos mucho en dibujo son los paneles de dibujo, los paneles o artboards como este, ¿no? Que es básicamente como si fuera una tablita de madera en donde con un clip, como es en este caso este clip, vas a sostener tu hoja. Si no tienes eso, y lo que he utilizado muchísimo con mis alumnos, es un simple cartón cortado un poquito más grande del tamaño del papel que vayas a utilizar, y con la cinta puedes fijar el papel y funciona perfecto. Así que eso lo puedes encontrar en casa. Y otra cosa que también puedes utilizar son bandejas que tengas en la cocina, también sirven para que puedas utilizarlo de artboard.
Lo otro que yo, por ejemplo, también he utilizado toda mi vida y a mí me sirve muchísimo son los delantales. El delantal de cocina sirve también para que también protejas, digamos, tu ropa mientras que estás dibujando y generalmente tienen bolsillos. Entonces, eso es súper fácil de poner la goma o el lápiz o que, digamos, si quieres tener, digamos, tu espacio más limpio en términos de tener el papel y el lápiz y de pronto tu inspiración, que vamos a hablar de eso en un minuto. Bueno, es, digamos, y lo tienes en casa, aprovéchalo, porque sí realmente sirven los delantales. En esta sección voy a introducirles el warm-up. La sección de warm-up es una sección en donde vamos a utilizar una... Bueno, recomiendo que utilicemos un anotador, cualquiera que tengas en casa, puedes utilizarlo y lo puedes dejar aparte para los warm-up. La razón por la cual recomiendo que utilicemos las libretas es porque vamos a utilizar las dos partes, la parte izquierda y la parte derecha. En la sección del warm-up vamos a aprender a utilizar las dos manos. Eso es una técnica que yo he utilizado toda la vida, que tiene que ver con un entrenamiento y que nos ayuda así como cuando vamos al gimnasio, entrenamos los diferentes músculos, aunque querramos, digamos, obtener resultados en uno solo, lo mismo ocurre en el dibujo. Y por lo general cuando hacemos este tipo de ejercicios al principio con las dos manos, hay un switch en nuestra cabeza y eso también nos ayuda también a aprender a mover la mano de una cierta manera y a también aprender a utilizar la otra. A medida que esto lo vas haciendo en el tiempo, vas a ver que lo vas a hacer cada vez más naturalmente y como todo entrenamiento, cada vez vas a ir haciéndolo mejor y más rápido. Así que, de nuevo, no hay cosas que están bien o que están mal. Es simplemente un entrenamiento y la principal idea es que te diviertas. Entonces, en los warm-ups vamos a utilizar, les voy a mostrar un ejemplo, vamos a utilizar básicamente las dos partes del papel, vamos a abrirlo de tal manera que vamos a hacer, por ejemplo, con nuestra mano izquierda vamos a hacer una parte del ejercicio y con nuestra mano derecha vamos a hacer la otra parte del ejercicio. En el dibujo, como vamos a ver en el día de hoy, hay diferentes tipos de líneas. No hay solamente líneas rectas, hay líneas rectas, hay líneas quebradas, hay líneas curvas, hay líneas que son más gruesas, hay líneas que son más finitas. Y Vasily Kandinsky solía decir, Vasily Kandinsky fue un pintor muy importante, ruso muy importante, que solía decir que todo empieza en un punto. Y para mí eso es verdad. En realidad, cuando empezamos a dibujar, tomamos el lápiz y el lápiz empieza en algún lugar, ¿cierto? Y ese lugar generalmente es un punto. Y a partir de ese punto se forma una línea a medida que vamos moviendo nuestra mano, ¿cierto? Entonces, en el día de hoy vamos también a aprender los diferentes tipos de líneas. Vamos a también a distinguir qué significa esa línea para mí. Hay líneas en donde vas a sentir que estás más confortable con ellas. De pronto hay líneas curvas o hay líneas rectas en donde te sientes o te sientes más identificado o más identificada. Los diferentes modos de utilizar el lápiz. Hay veces que puedes utilizar el lápiz solamente para utilizar la punta, pero si de pronto quieres lograr una línea mucho más gruesa, puedes utilizar el lápiz en esta madera. Y entonces eso te lo voy a mostrar en un momento. Los diferentes tipos de líneas dependen no solamente de qué líneas sabemos, sino depende de otro componente que es muy importante, que es la observación. Y vas a ver que una vez que empiezas a entrenar tu vista en esta serie, vas a empezar a ver las cosas que tienes en casa de manera distinta. Y eso es una de las cosas y es uno de los goals de este programa, que aprendas a ver de manera diferente y cómo traducir lo que ves en líneas. Las líneas que vas a descubrir y que vas a aprender a dibujar no son únicas. O sea, son únicas para ti porque son tu modo de expresión. Pero a medida que aprendes a dibujar, te vas a dar cuenta que vas a ir encontrando
nuevos modos de hacer líneas. Y eso es una parte maravillosa de las artes, porque eso significa que tu modo de expresión está expandiéndose. Y ese modo de expresión es único. Yo voy a dibujar de una manera y posiblemente tú vas a hacerlo de otra. No tienes que hacer exactamente lo que estoy haciendo en ese mismo momento. Inclusive en el warm-up te voy a ofrecer que hagamos, digamos, el warm-up con una mano y con otra de una manera, pero de pronto dices, ah, no sé, a mí realmente me gustó esta línea y quiero repetirla. Pues adelante, repítela, vuélvela a hacer. Si no te gustó, lo borras y lo vuelves a hacer. No hay modo que esté bien o que esté mal, depende de cómo tú lo sientas. Finalmente, otra cosa importante que vamos a descubrir a través de los warm-up es que cuando empezamos dibujando, empezamos a dibujar y empezamos y saltamos directamente al proyecto, muchas veces es muy difícil conectarte, estar focus en ese proyecto, o sea, prestar atención y estar en eso. El warm-up es una manera, es como la puerta que te hace, digamos, que abres esa puerta y empiezas, digamos, a estar en el tono que quieres estar en el dibujo. Entonces el warm-up te sirve también para sentar tu atención, para asentar el espacio en donde vas a dibujar. Y a medida que vayas creciendo en ese ejercicio, que lo vayas haciendo disciplina, vas a descubrir que esas líneas son completamente diferentes las tuyas de las mías. Y eso es un poco, está conectado con lo que hablábamos al principio. Dibujar es como escribir. Y así como no existe el mismo tipo de caligrafía, varía de una persona a la otra, lo mismo ocurre con el dibujo. Y ojalá que así sea, y ojalá que así lo descubras, y ojalá que así también lo disfrutes. Vamos a empezar con nuestro primer precalentamiento del día de hoy. Como saben, este es mi notebook en donde voy a hacer todos mis precalentamientos. En el día de hoy vamos a hablar de diferentes tipos de líneas. Y como acá pueden observar, tengo líneas más finas, líneas más gruesas, líneas que están cortadas, líneas de puntos, líneas con círculos, líneas que son completamente curvas, líneas que son aserruchadas, diferentes tipos de combinaciones de líneas. Básicamente las líneas que tenemos son las horizontales, las verticales y las oblicuas. Voy a empezar con mi mano derecha, como saben, vamos a dividir la hoja en dos. En un lado vamos a hacer el warm-up con la mano derecha y luego vamos a hacer, como en un efecto espejo, el warm-up con la mano izquierda. Obviamente depende de la mano dominante que tengan, es la mano que van a poder utilizar mejor. No tienen por qué utilizar, si el papel es grande, no tienen por qué utilizar el papel completo. Yo les recomiendo que estén por lo menos 5 minutos tratando de trabajar un par de minutos con la mano derecha y un par de minutos con la mano izquierda. Vamos a empezar, mi mano dominante es la mano derecha. Tengo cerca mi goma y mis sacapuntas por si los llego a necesitar. Ahora los voy a poner de lado porque si no me van a interrumpir en el dibujo. Y voy a tomar mi lápiz. En este caso el lápiz lo voy a utilizar de esta manera porque lo que quiero es hacer una línea finita. ¿Sí? Empiezo en un lado, no dejo de presionar el lápiz sobre el papel y hago mis líneas horizontales y finas de un lado al otro. Nuevamente, como les digo, no hay nada bien o mal, simplemente es una práctica para empezar nuestro precalentamiento de la clase de dibujo en líneas plateadas. Fíjense, esta segunda línea es una línea un poquito más gruesa, entonces voy a utilizar mi lápiz de diferente forma, ¿sí? Vamos a ver el lápiz así. Si no les sale el lápiz así, no sale, no pasa nada. Los invito a que utilicen diferentes maneras de sostener el lápiz. Esta es la manera que yo les propongo, pero cada uno puede hacer lo que le interese o lo que le sirva más, ¿ven? Entonces aquí estoy haciendo líneas más gruesas, líneas finitas, en este caso son líneas más finitas que son de punto, de dashes, son como pequeños guiones, ¿sí? Acá tenemos otra combinación, vamos a repetir el pace, es decir, la velocidad con lo que ustedes hacen los dibujos o el precalentamiento,
Depende de cada uno. Nuevamente, tómense su tiempo. Este es el tiempo que ustedes están aprovechando para ustedes mismos, para expresarse, y eso es lo más importante. Vamos a hacer una línea con puntos, ¿sí? Recuerdan que en la primera sección del día de hoy les comenté un pensamiento del pintor Kandinsky, Vasily Kandinsky, que decía: todo empieza con un punto. Y ahora vamos a saber por qué él decía esto. Porque efectivamente nosotros empezamos una línea siempre desde un punto y luego la línea se mueve. En este caso vamos a hacer solamente puntos. Y nuevamente, tómate tu tiempo para completar de un lado al otro. Otra opción es que empieces de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿eh? Son diferentes tipos de aproximamientos. En este caso voy a hacerlo de derecha a izquierda para simplemente desafiarme un poquito más, que sea un poco más difícil para mí. Derecha a izquierda, izquierda a derecha, ¿ok? Estamos practicando y esto también les va a servir para tener una referencia de combinaciones de líneas, ¿eh? Luego, como hablábamos, el hecho de que cada uno tenga un espacio destinado a guardar sus elementos para la clase de dibujo es algo que sirve muchísimo en términos de estar organizados. En este caso es una línea serruchada y nuevamente es una línea horizontal, que lo único que estoy haciendo es utilizar mi lápiz de manera diferente, generando un tipo de textura. Fíjense que yo no estoy, digamos, no estoy siguiendo ningún tipo de patrón complicado. En este caso, de nuevo, son líneas de punto y raya, punto y raya, punto y raya, punto y raya, punto y raya. Fíjense qué es lo que les gusta más, que si hay alguna línea, vayan notando en ustedes con qué líneas se sintieron más a gusto, ¿eh? Hay algunas líneas, a mí en lo personal las líneas curvas me gustan mucho. Estas son unas líneas con X que estoy haciendo de nuevo con mi mano dominante, ¿ok? Bueno, hasta ahora va todo muy bien. La realidad es que ahora van a verme trabajar con mi mano no dominante y van a ver cuán, digamos, que me desafía muchísimo más. No es algo, digamos, que me cuesta menos, y de hecho el modo en el que utilizo el lápiz también es como diferente. No lo puedo utilizar de la misma manera que lo utilizo con mi mano dominante. Y nuevamente voy a empezar a trabajar con mis líneas con mi mano no dominante, tratando de trabajar en espejo las mismas líneas que tuve con mi mano dominante. En este caso voy a tratar de hacer mis líneas más gruesas con una diferente posición del lápiz y de mi mano. Vamos a continuar haciendo las pequeñas rayas, pero noten cuánto me cuesta, ¿eh? Y esa es la idea. O sea, la idea es que traten de utilizar la mano no dominante haciendo este tipo de ejercicios, de tal manera que ustedes vayan también desafiando, digamos, las habilidades que ya tienen, y por otro lado ejercitando sus manos, ¿eh?, de diferente manera. Voy a hacer una línea más, que son los círculos, para que vean cuán complicado es para mí hacerlo, pero por otro lado cada vez voy a tener más habilidad de poder cerrar mejor los círculos, ¿okay? Y luego cada uno de ustedes va a seguir completando la página, ¿eh?, de la manera que, hasta donde ustedes sientan. Quizás esto es un ejercicio que los relaja, y que también esa es la idea. La idea es no solamente estimular, digamos, el ejercicio de ambas manos, sino también ayudarnos a enfocarnos en lo que estamos haciendo, ¿eh? O sea, estamos designando un momento especial para hacer dibujo, que es como un espacio en nuestra vida cotidiana, ¿ok? Y lo otro, además, lo que nos ayuda es a relajarnos, ¿ok? Este tipo de cosas siempre
nos da un espacio de relajación y de conexión con nosotros mismos. Bueno, con esta última línea que voy a terminar ahora, los voy a dejar para que continúen practicando esta sección del warm up con la mano derecha y con la mano izquierda. Para nuestro primer proyecto vamos a utilizar cosas que tenemos en la naturaleza. En este caso yo me inspiré con un río. Nosotros, bueno, vivimos en Boston y para mí el río, el Charles River, es una fuente de inspiración. Y bueno, el primer proyecto tiene que ver con un río y con rocas. Si ustedes no tienen rocas en casa, no importa, pueden hacer también rocas recortando diferentes formas con alguna hoja texturada y eso también les va a permitir ubicar las piezas sobre el papel y generar, digamos, algo similar o no al proyecto que les estoy proponiendo. Como este es nuestro primer episodio, una de las cosas que recomiendo es aprender a ver las cosas de manera diferente, empezar a mirar con ojos de dibujante. Y eso significa que cuando elegimos nuestros modelos, prestamos atención a las formas, si son formas interesantes, las texturas, los grosores, el valor. El valor indica, digamos, cuán oscuro o claro o clara es una forma. Entonces, en este caso, este es un valor más claro, en este caso es un valor más oscuro, las formas son interesantes, el tamaño. Esta, por ejemplo, es una roca súper chata, pero que tiene una forma súper interesante. Y lo que vamos a hacer es simplemente utilizar estas formas que podemos también juntarlas, digamos, de alguna playa o de algún lugar que tengamos cerca de casa o mismo de un parque, o quizás ustedes tienen su propia colección, o bien fabricar nuestros esténciles recortando estas formas en un papel para utilizarlo en el proyecto personal. O quizás ustedes son valientes y deciden hacer, digamos, la forma a mano alzada. Eso significa simplemente copiando algo que se inspiran, que eso también puede ser una opción. Lo primero que vamos a hacer es ubicar las formas en el espacio. Grábense esto porque esto es muy importante en el momento de diseñar un dibujo o de hacer un dibujo. El modo en el que distribuimos las piezas en el espacio es muy importante. Siempre que dibujamos algo, ese algo está en algún lugar. Entonces, lo primero que voy a hacer es como una línea que me va a indicar una división en mi papel. Entonces, para mí, en este caso, esta es la línea de tierra y aquí va a estar, digamos, el río. Y vamos a hacerlo con diferentes líneas. Lo primero que voy a hacer es elegir cuáles son las formas que quiero ocupar en el espacio. Yo, por ejemplo, bueno, esta forma me gusta mucho. Voy a empezar a probar de diferentes maneras, diferentes formas sobre el papel. Y voy a ir creando, digamos, como esta textura, este espacio con rocas al lado de mi río. Son diferentes formas. Acá. Y ustedes van a fijarse que cuando van ubicando las piezas, se van a dar cuenta que algunas cosas que ponen dicen, no sé si realmente esto me gusta. Bueno, eso es parte, digamos, del proceso de empezar a diseñar, ¿no? Por lo general, lo que siempre nos aconsejan en las clases de dibujo o en el diseño es poner las formas más pesadas, o sea, las formas más grandes, más abajo, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos, es una manera fácil de balancear el modo en el que distribuimos las piezas. Lo otro que voy a hacer es simplemente, a mí esta forma de distribuir las rocas me gustó, entonces lo único que voy a hacer es con mi lápiz calcar esas formas y en nuestra primera clase recuerden que estamos practicando diferentes tipos de líneas. Recuerden que nuestro warm up tuvo que ver con eso,
con utilizar diferentes tipos de líneas, diferentes grosores, el punto. Y este proyecto, que ustedes pueden inspirarse con esto, pero quizás se les ocurre otra cosa y en lugar de hacer un río prefieren hacer otra cosa o prefieren salir a copiar algo a ver qué pasa. Está bien también, ¿eh? Siempre y cuando que puedan, digamos, gradualmente ir incorporando todas estas nuevas habilidades, eso depende de ustedes y está bien. Y probablemente también, aunque sigan, digamos, mi recomendación y digan, ay, sí, quiero hacer el río y me encanta, no sé qué, olvídense que va a ser igual. O sea, cada uno tiene su manera de expresarse y eso, digamos, de eso tiene que ver la riqueza, ¿no? Del dibujo y de las cosas que hacen los diferentes artistas, ¿no? Son cosas únicas y, bueno, yo fomento mucho que hagan eso. Nada más déjenme checar que haya puesto todas las roquitas. Más o menos. Ok. Entonces ahora tengo todas mis rocas aquí, como pueden observar. Algunas las copié mejor que otras. Ok. Ponemos de lado. Puedo de pronto terminar, o esta, por ejemplo, puede estar adelante, fíjense, ¿eh? Y de nuevo, utilizando el lápiz de esta manera, puedo ir terminando algunas rocas. Lo que vamos a hacer es, de nuevo, utilizar texturas visuales, ¿eh? Seguir algunas líneas para destacar algunas de las rocas, ¿eh? En este caso estoy usando unas líneas semicurvas. Para seguir la forma, para un lado y para el otro. Fíjense también en cuál es la distancia de las líneas, cuánto van presionando el lápiz o no, ¿eh? Vamos a empezar a trabajar una a una las rocas, ¿eh? Continuando, digamos, las líneas que estamos haciendo sobre las rocas, en este caso estoy usando unas líneas muy cortas que siguen, digamos, la forma de la roca, ¿eh? Lo único que estoy haciendo es hacer una textura con líneas muy cortitas, ¿eh? No aplicando demasiada presión sobre el lápiz, ¿eh? Y llenando el espacio, ¿eh? No piensen mucho en cuán realístico es el dibujo, no, porque esa no es la idea. La idea es que ustedes puedan practicar también con el proyecto las líneas que aprendieron en el día de hoy, que como vieron son diferentes tipos de líneas con diferentes tipos de combinaciones, ¿eh? Y cuando ponemos una línea al lado de la otra, vamos generando diferentes tipos de texturas visuales. Y eso es súper interesante, digamos, de trabajar en el dibujo. Otra cosa que pueden hacer es poner un poco más de énfasis en el contorno. Como ven, estoy aplicando más presión en algunas partes con mi lápiz. Estoy usando un lápiz común, ¿eh? Y en este caso, les voy a solamente demostrar esta parte que es con puntitos y rayitas, ¿eh? Fíjense que a veces las rocas tienen, digamos, estas características. Entonces, bueno, aprovecho a practicar los puntos. ¿Qué pasa cuando pongo los puntos todos juntos? ¿Qué pasa si de pronto los puntos están más alejados unos de otros? ¿Qué me sugiere eso? ¿Eh? ¿Qué me sugiere? Acá estoy haciendo un poquito de énfasis también. Lo que ocurre generalmente con los puntos es que cuanto más juntos están, generan zonas más oscuras. Por eso, por ejemplo, en este caso estoy haciendo muchos puntos juntos. ¿Por qué? Porque la zona de sombra, en este caso, estaría, teóricamente, cerca del piso. ¿Ok? So,
Así como les estoy demostrando, ustedes pueden seguir practicando hacer estas líneas. Ahora les voy a mostrar en el dibujo terminado cómo, digamos, fui completando la actividad. Como aquí pueden observar, utilicé diferentes tipos de puntos también, puntos más oscuros, más gruesos que otros, rayitas, algunas líneas curvas, algunas que se complementan, otras que no. He también utilizado en este caso, por ejemplo, agregué esta línea y agregué unas liñitas verticales. En este caso solamente hice líneas que fueron siguiendo la forma que me imaginé de la roca. Vayan practicando esas cosas. Y finalmente, en la parte de arriba de la línea que tracé en mi lápiz, lo único que hice fue hacer unas líneas que se asemejan a las líneas de un río. Así que ustedes, digamos, pueden seguir practicando esto. Practiquen también qué es lo que ocurre cuando aplico un poco más de presión. Cuando aplicamos más de presión, qué tipo de profundidad genera. Y en base a eso, bueno, van a ir practicando también cuáles son las cosas que a ustedes les gustan más y con qué, digamos, técnicas se sienten más cómodos. Así que vamos a terminar aquí el proyecto y les voy a dar tiempo para que ustedes también puedan seguir practicando. Es muy importante cuando aprendemos una nueva habilidad o vamos desarrollando, digamos, esta habilidad en el dibujo, de seguir practicando durante la semana. Entonces, estamos llegando al final de nuestro primer episodio y una de las cosas que recomiendo es que sigan practicando y sigan no solamente entrenando, digamos, la mano, como hemos visto con nuestra mano dominante, bueno, no dominante, sino también entrenando nuestra mirada, que es quizás una de las cosas más importantes. Es un conjunto de habilidades que desarrollamos a través del dibujo. En ese sentido, les voy a dejar algunas inspiraciones para seguir trabajando en la semana. En estos episodios vamos a utilizar muchísimas cosas que tenemos dentro de casa, que vamos a aprender a mirarlas de una manera diferente y a encontrarlas inspiradoras. Y también cosas que tenemos en la naturaleza, quizás alrededor de casa o quizás tenemos, digamos, árboles, hojas. En el proyecto del día de hoy utilizamos también rocas. Y para la inspiración de la semana los voy a invitar a que si están dando un paseo, están caminando o de pronto están dentro de la casa y también tienen, no sé, plantas, que eso a veces también ocurre, que traten de juntar diferentes hojas con formas interesantes. Recuerden que, no sé si recuerdan que cuando hicimos el proyecto del día de hoy estuvimos viendo las hojas, estuvimos viendo las rocas y una de las cosas que hice énfasis es en la forma de las rocas, la textura. En este caso, bueno, para mí siempre las hojas son una fuente de inspiración. Me encanta coleccionarlas, me encantan los colores y me encantan las texturas. Entonces les voy a pedir, digamos, en esta semana que como inspiración tengan su primera colección de hojas y de formas interesantes que tengan cerca de ustedes, ¿no? En este caso, bueno, estas son hojas de diferentes tipos de árboles, con diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes texturas, todas ellas súper interesantes y quizás con todas estas formas pueden empezar también a hacer un dibujo. Recuerden que no importa si saben copiar, siempre pueden utilizar las formas como si fueran esténciles, de tal manera que le vayan perdiendo miedo al dibujo y que sepan que no siempre tiene que ver solamente con copiar bien y con hacer algo que se parezca a la realidad, sino con expresarnos cada vez mejor y aprender, digamos, a encontrar inspiración y diseños que realmente nos sintamos conectados. De eso se trata. Así que les invito en esta semana a que hagan eso y una vez que lo hacen, pueden presionar esas hojas entre libros de tal manera de que se sequen y que las puedan poner adentro de un sobre para que lo puedan guardar para los próximos proyectos. Gracias por acompañarnos.